Habíamos hablado que el tema de la Asamblea Constituyente siempre fue polémico. Polémico entre revolucionarios y reformistas y polémico dentro también de los revolucionarios. Y junto con eso dijimos que para saber si se aplica o no se aplica esa tarea, esa consigna, si levanta o no se levanta esa consigna, hay que ver la realidad de cada caso. Vamos a ver un proceso en donde se dieron dos situaciones diferentes. En una estaba planteado con todo el llamado a la Asamblea Constituyente y en otra no. ¿Qué fue el proceso de la Revolución Rusa de 1905 en adelante? Después de la derrota de la Revolución de 1905, la tarea central que se planteaban desde los socialdemócratas rusos, donde estaban Lenin y Trotsky, hasta la burguesía liberal para luchar contra el zar, era asamblea constituyente. Era abajo el zar por una asamblea constituyente. En 1917, Trotsky dice que eso cambia. Dice que en ese momento, en 1917, tanto la burguesía abandona esa consigna, pierde contenido, porque lo que quiere ahora no es acabar con el zar, que ya no está, sino acabar con el doble poder, para retomar su poder en totalidad. Y la clase obrera lo que quiere es acabar con el doble poder para imponer su poder. Y entonces la Asamblea Constituyente había perdido contenido. Era una consigna vacía, decía Trotsky, en 1917. Sin embargo, los bolcheviques siguieron levantando esa consigna, pero de una manera diferente. ¿Qué fue la propuesta que hizo Lenin? ¿Por qué la seguían levantando? Porque había muchas expectativas, mucha ilusión centralmente en el campesinado de que la Asamblea Constituyente es la que iba a resolver el problema de la tierra y el problema de la paz. Entonces, ¿cómo planteaban los bolcheviques en ese momento la Asamblea Constituyente? Decían, la única forma de lograr una Asamblea Constituyente verdaderamente democrática es si es convocada por el poder de los soviets. O sea, lo primero es que los soviets tomen el poder. Entonces pasa a ser la consigna central de los bolcheviques que los soviets lo tomen el poder y la Asamblea Constituyente es secundaria en ese sentido. La Asamblea Constituyente se convoca en Rusia en el 17. Se hacen elecciones un poco antes de la toma del poder, gana los socialistas, son los que más delegados tienen, los socialistas revolucionarios. Se convoca la Asamblea Constituyente después de la toma del poder, o sea, los bolcheviques convocan la Asamblea Constituyente, no la boicotean, participan de la Asamblea Constituyente, pero van con la siguiente propuesta, que la Asamblea Constituyente, la primer medida que tiene que tomar es reconocer el poder soviético, subordinarse al poder soviético. Y explican que esa Asamblea Constituyente, tal cual está, no refleja verdaderamente la realidad de Rusia, porque la realidad de Rusia cambió entre el 24 y el 25 de octubre, donde los soviets tomaron el poder. Y esos delegados están elegidos antes, cuando en Rusia había otra realidad, tal es así que el partido que gana, que son los socialistas revolucionarios, se divide en relación a la toma del poder. Y entonces, la única manera de poder aceptar que legisle la Asamblea Constituyente es si se subordina al poder del soviet. Reciben grandes ataques, ¿no? ¿Por qué? Porque como la Asamblea Constituyente no acepta eso, Lenin dice, entonces no queda más remedio que una salida revolucionaria, hay que disolver la Asamblea Constituyente. Y la Asamblea Constituyente se disuelve. Reciben grandes ataques de la burguesía rusa, del reformismo ruso, de los bolcheviques, y grandes ataques internacionales. En un ataque furibundo reciben de parte de Kautsky, que es el gran teórico de la Segunda Internacional.
que plantea que es un absurdo esa disolución, que es una muestra de totalitarismo y que se tienen que conservar los dos organismos de poder, los soviets y la Asamblea Constituyente. Y Kautsky está en contra de la Revolución Rusa. Entonces, eso es lo que demuestra Lenin cuando le responde, que él está defendiendo a una organización, una institución, que lo que quiere es acabar con la Revolución Rusa. Pero no solo vino el ataque del reformista Kautsky, que atacaba la Revolución Rusa, sino vino la misma oposición, una posición similar, de parte de una gran dirigente revolucionaria, Rosa Luxemburgo, que defendía la Revolución Rusa. Y decía que era un absurdo lo que habían hecho los bolcheviques. Y que lo que tenían que hacer, que está bien, si los delegados no reflejaban la nueva realidad, que lo que tenía que hacer el Soviet, convocar a una nueva asamblea constituyente. Y decían que es un absurdo lo que decía Lenin, que la asamblea constituyente es el organismo de otra democracia, que es de la democracia burguesa. Y decía Rosa Luxemburgo, es un absurdo porque están cuestionando lo que nunca han cuestionado, que es el sufragio universal. ¿Cómo responde Lenin? Lenin dice, la Asamblea Constituyente es el organismo de una democracia, sí, pero de la democracia burguesa. Y ha surgido en Rusia una nueva democracia, que es la democracia obrera, que se da a partir del poder de los soviets. Y la democracia de los soviets es infinitamente superior a esa democracia burguesa. Es la verdadera democracia. Es la democracia que impone la mayoría de la población, ya eligiendo a sus representantes que son revocables, de lo que insistía Lenin. Y entonces, no tiene cabida dos instituciones, una de la democracia burguesa basada en el sufragio universal y otra, que son los soviets, basado en la elección de los representantes, de los obreros, los campesinos y los soldados, de sus delegados que son revocables en cualquier momento. Y ese aspecto, la revocabilidad en cualquier momento, decía Lenin, es la máxima expresión de esa nueva democracia, de esa democracia obrera, infinitamente superior a la democracia burguesa. Pero esta democracia, decía Lenin, está luchando con la otra forma de democracia que verdaderamente no es una democracia, sino que es una forma de la dictadura de la burguesía. Por eso, la democracia de los soviets, la democracia obrera, se tiene que imponer y va a enfrentar enemigos poderosísimos y va a enfrentar ataques armados de los que quieren acabar con la revolución. Y hoy, el llamado a todo el poder, a la Asamblea Constituyente, decía Lenin, es el llamado a destruir la Rusia de los soviets. Y si hoy se convocara a una nueva Asamblea Constituyente basada en el sufragio universal, pasaría más o menos lo mismo. Porque la verdadera democracia no está en el sufragio universal, o sea, en donde cada voto vale igual que otro. Moreno decía, el voto de un padre, de una monja o de un pedófilo vale igual que el voto de un revolucionario. Por eso no es una verdadera democracia. No pueden coexistir. Y si coexistieran, si se diera lo que dice Kautsky, de que coexistan los dos, quien va a dominar es la institución de la democracia burguesa, que es la que tiene el poderío económico a nivel internacional que lo apoyaría. Por eso, los bolcheviques disolvieron la Asamblea Constituyente y no convocaron una nueva Asamblea Constituyente, porque la democracia fundamental estaba en la democracia soviética, en la democracia de los soviets, y no en el sufragio universal.
Lamentablemente, esto que plantea Lenin, que pasaría si se aceptara lo de Kautsky, sí pasó un año después, un año y poco después, en Alemania, en la revolución que estalló en 1918, un poco antes de que terminara la guerra. Ahí estalla una gran revolución, se eligen consejos obreros y de soldados por todos lados, está planteada la toma del poder por estos soviets, desde el punto de vista formal lo asumen, porque no había nadie que asumiera el gobierno es elegido por el Congreso de Delegados Obreros, pero ese mismo Congreso lo que elige es un gobierno provisorio y lo que hace es convocar a una asamblea constituyente a propuesta del partido mayoritario, que era la socialdemocracia, tanto la socialdemocracia oficial como el sector que había roto, dirigido por Kautsky, que defendían lo mismo, con el argumento de que los obreros habían conquistado ese poder, pero que lo tenían que compartir con el resto de la población, y entonces la manera de hacerlo era convocando a una asamblea constituyente que hiciera participar al resto de la población alemana. Los que estaban en contra, Rosa Luxemburgo, que aquí sí cambió de posición, no tuvo la posición de un año antes para Rusia, sino que entre Soviet y Asamblea Constituyente dijo Soviet, Consejo de Delegados Obrero y no Asamblea Constituyente, pero fue una ínfima minoría. Sobre más de 400 votos, solo 50 votaron en contra de convocar a la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente se hizo, poco a poco le fue quitando contenido a los soviets. El gobierno que elige, que era de la socialdemocracia, comienza una actividad de represión. Se da una insurrección que es brutalmente reprimida en el 19, en enero del 19, y una de las consecuencias, el asesinato de Rosa Luxemburgo y de Karl Liebknecht y de muchos otros revolucionarios más. Aquí es una prueba tajante de cómo la Asamblea Constituyente derrotó una revolución. La revolución alemana, esa revolución que hubiera cambiado los destinos de la humanidad, la revolución que estaban esperando los bolcheviques para fortalecer la revolución rusa, fue derrotada no por el poderío de las armas, aunque hubo una gran represión, sino por el desvío que provocó esa asamblea constituyente. Entonces tenemos una realidad, la de Alemania de 1918, donde era totalmente incorrecto llamar a la asamblea constituyente. Volvemos a decir, si se llama o no se llama la asamblea constituyente, tiene que ver con la realidad concreta de la lucha de clases en ese momento. Como decía Lenin, el análisis concreto de la situación concreta para poder elaborar una política correcta. Como vieron, es muy polémico. Con seguridad debe haber polémicas entre los que están escuchando esta charla. Los invito a entrar en el archivo León Trotsky. Hay un especial sobre Lenin y la Asamblea Constituyente que ustedes pueden consultar. Muchas gracias.